¿Y qué tal, amigos? Bienvenidos a Enseñarte, un espacio para que ustedes aprendan desde la comodidad de su casa, paso a paso. Pues bien, recuerde que tenemos una escuela de formación artística. Présteme su talento, que yo tengo las herramientas para que usted sea el mejor. Y pinte en todo, porque pintar es fácil, siempre y cuando tengamos un proceso de aprestamiento y con las herramientas adecuadas. Y nosotros, en nuestra escuela, lo tenemos. Tan rico es cuando un alumno empieza a evolucionar y a aprender, porque ahí es donde se desarrolla el talento. Préstemelo, que sé que usted lo tiene. Pues bien, hoy vamos a empezar un seriado, hagamos un seriado. Aquí tenemos, ustedes están viendo un rostro, una combinación de flores y textura. Téngalo en cuenta cómo voy a empezar, pero todo lo voy a hacer diagramado. Pero lo vamos a hacer en este seriado, paso a paso. Es más, le vamos a colocar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta donde alcancemos, pero que no se nos pierda ningún detalle. Miren sobre la textura que vamos a empezar a pintar, pero como yo sé que ustedes van a preguntar cómo se hizo, se las tengo, facilísimo. Bueno, entonces, voy a empezar por un lienzo. Muy bien, miren, tenemos este lienzo, solamente tiene blanco y algo de azul. Ah, sé que ustedes tienen algunos unos lienzos que han intentado hacer algunos bocetos, algunas cosas, y no les ha funcionado. ¿Sí? De eso estoy seguro. Entonces, manchan blanco y un poquito de azul, predominando el amarillo, para que les dé este, como dirían ustedes, el verde agua marina. Muy bien, ya tienen esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar Magifinis, miren, que es el medio. ¿Listo? Lo voy a dejar lo más encharcadito posible. Cuando les digo encharcadito, que no se note la pobreza, que sea abundante. Muy bien. Miren. ¿Listo? Miren lo que voy a hacer. Entonces, lo voy a regar por todas partes. Bueno, voy a arrancar con el color magenta, pero miren, lo voy a colocar en criss-cross. Solamente así. Sobre donde está la pintura y el match. Pero miren, cargo y que no se note la pobreza en esta forma. Que sea abundante el color, ¿sí? Estoy utilizando un pincel de una pulgada de cerda suave. Y la aplicación que estoy haciendo es en criss-cross. ¿Qué es criss-cross? La aplicación de la pintura en cruz. Miren cómo cargo y esto sí como ejercicio. Muy bien. En esta forma. Como si limpiase el pincel, miren, por los dos lados. Muy bien. Siendo generoso con la carga de malla. Muy bien, miren. En estos espacios que tengo ahí, lavo el pincel. Muy bien, lo lavo. Lo seco. Y voy a colocar el amarillo. De acrílico también, solo con acrílico. Y me vengo a este lado de acá. En estas partes. Este serial es muy completo. ¿Por qué? En este serial vamos a aprender desde la iniciación al rostro y la combinación con flores sobre esta textura. O sea, no nos vamos a perder ni un solo detalle para aprender técnicas, ¿sí? Ok.
Y les digo que hace tiempo que no me despelucaba con técnicas, pues ahí estamos. Entonces usted me va a decir, pero se está despelucando, pero ¿con qué cabello, profe? Muy bien. Cuando ustedes tocan el magenta con el color amarillo, se da un hermoso ocre. Voy a correr un poquitico, o le doy la vuelta aquí así. Ahí lo ven mejor. Así, el ocre. Aquí. ¿Sí? Ahí. Muy bien. Bueno, ya tengo esta parte de ahí. Miren lo que hago. Voy a empezar a mover los colores. Muy bien. Miren. Ahí. Empezamos a mover todos los colores. ¿Listo? Cuando ustedes ya tienen, ya movieron un poquito los colores, como si se trataran de mezclar, buscan una bolsita plástica. Ajá. Sí. Muy bien. Puede ser. Sí. Entonces, coloco un poquito de toallita y lo van ponciando encima. Bueno, entonces, más o menos espera un promedio de 5. Listo, estuvo el fondo. Muy bien. Hasta ahí, facilísimo, ¿sí o no? Entonces, esperan que se seque y a fortuna. A más o menos, déjenlo secar 2 horas. ¿Listo? Entonces, mientras esto se seca, yo les voy a ir anunciando que tenemos una escuela de formación artística. Présteme su talento, que nosotros lo educamos. Estamos ubicados en Bogotá, en la calle 53, número 28A18. Mientras tanto, que se va secando, va apareciendo seco, totalmente seco. Muy bien. Cuando ya está seco y ustedes me han prestado su talento para educarlo, miren lo que tenemos. Muy bien. Entonces vamos a hacer la iniciación al rostro. Para que este es un boceto que yo diseñé, ¿listo? Pero yo se los voy a enseñar paso a paso y con los colores. Ya tenemos la textura. ¿Qué hemos hecho aquí? Lo primero, que si vamos a hacer un rostro, hacemos el eje central. Muy bien, círculo, eje central, la mitad del círculo. Muy bien. Entonces tenemos ahí. Entonces, eje central. Muy bien. Miren, el círculo está completico aquí. Sacamos 3 espacios, 1, 2, 3, y la parte de arriba donde va a quedar la parte del camello. 1, 2, 3. Muy bien. En la parte de la nariz
¿Sí? Me quedo un poquito aquí alto. ¿Qué hago? Menos mal que estoy pintando con una sanguina. No pasa absolutamente nada. Entonces, la mitad, casi la cuarta parte, hacia abajo. Miren, ahí está. Del círculo. Muy bien. La mitad hacia arriba para el cabello. En esta parte donde termina el círculo van a ser dos comitas. Miren, miren, una hacia un lado, otra hacia el otro. Yo lo voy a hacer después con color. Entre de aquí a esta parte de acá, ¿qué van a hacer? Algo tan sencillo como un triangulito. Miren, de partes iguales. Miren, para hacer la comisura del labio, hacen un trapecio hacia arriba y un trapecio hacia abajo. Muy bien. Ya tenemos la forma del rostro. Pero me dicen, Gerardo, ahí todavía no se ve nada. ¿Listo? Pero estos son el principio para hacer lo que es el rostro. Entonces, vamos a darle forma al labio. Pero lo que yo voy a hacer con esto es un abstraccionismo. Entonces, de la parte de donde dividí hacia donde termina la nariz, recuerde que siempre vamos a tener los oídos, ¿sí? Listo. Vamos a hacer prácticamente esto. ¿Listo? Entonces, voy a retocarlo aquí. Lo que tengo aquí es un círculo. Después de donde empieza el círculo, un trapecio. En donde termina el círculo tenemos la parte de la nariz. ¿Sí? Mira. Aquí está el círculo, aquí hacemos los ejes centrales y en esta parte yo voy a hacer un abstraccionismo. Listo. Entonces, para que esto vaya cogiendo forma y lo vamos entendiendo, ¿saben qué voy a hacer? Algo tan sencillo como hacer un color piel de base para que ustedes lo vayan aprendiendo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace el color piel? El color piel se hace del color naranja y le voy aplicando blanco. Y voy a hacer un color piel muy claro. Muy bien. Miren, ahí está. No me voy a perder de la parte del círculo. No estoy haciendo nada que ustedes no vayan a lograr a desarrollar. Un círculo. Muy bien. Recuerden que aquí hay un eje central. ¿Listo? Recuerden que en esta parte de acá abajo hay un trapecio. Ahí está. ¿Bien? Muy bien. Bueno, yo voy a ir trabajando que ustedes vayan mirando estas formas. A este trapecio ya le voy a dando que me quede. Hasta ahí. Muy bien. A veces cuando empezamos esto ya da la impresión de que si fuera la cabeza estructurada de un extraterrestre. ¿Listo? De la altura de donde vamos a hacer los ojos a esta parte donde termina el círculo, van las orejas, los oídos, ahí.
hasta ahí. No, lo quiero hacer como muy estructurado, porque esta es la parte que más nos complica a nosotros para empezar a hacer el diseño de la estructura del rostro. En esta primera división, ¿sí?, que va a ser esta, voy a sacar 5 ojos, que como están de frente, nomás los voy a señalar. Ahí. Al otro lado lo voy a señalar aquí. Recuerden que entre la nariz, entre este eje central, son 5 ojos. 1, 2. No los coloco todos de frente porque tiene que estructurarse y dar la forma que está dando la vuelta. Muy bien. Solamente estoy colocando manchas para que ustedes tengan este concepto. Bien. Ahora, donde tenemos la nariz, miren lo que voy a hacer. Una coma, otra coma, a los dos lados. Y hago la fisura de las fosas. ¿Listo? De aquí a acá tiene que haber un pequeño trapecio. Antes de empezar con los labios. Muy bien. Muy bien. Bueno. Hay otro secretico que quiero que lo tengan muy en cuenta. La parte de los ojos donde da el iris tiene que llegar a esta comisura de la boca. Todo empieza así. Muy bien. Hasta aquí son manchas. Algo que ustedes lo van a seguir en nuestro programa paso a paso. Quiero adelantar este ojito. ¿Listo? Muy bien. Voy a tomar un pincelito redondo y miren lo que voy a hacer. Voy a preparar un color café que lo voy a hacer con los 3 colores, porque ya voy a empezar a darle estructura a nuestro rostro. Muy bien. Bueno, entonces cuando ya le voy a dar la estructura, lo primero que yo hago son las cejas. Luego, la parte de arriba de los párpados y baja. Cierro el punto que tenía amarillo. Muy bien. Hasta ahorita solo son manchas. Muy bien. Si ustedes empiezan haciendo estos ejercicios, tengan la plena seguridad que se les va a facilitar muchísimo empezar la estructura del rostro. Muy bien. En esta parte. No es que yo no voy a adelantar absolutamente nada de lo que ustedes mira. Así se empieza a hacer la composición del rostro. Y nosotros vamos a llegar a hacer esta estructura. ¿Listo? Bueno,
Entonces, como no la voy a detallar mucho, porque no quiero que ustedes pierdan ni un solo detalle de lo que voy a hacer, entonces, en esta parte de aquí, lo que hago es esto. El primer pétalo de un hermoso tulipán. Me encanta tener al público así, quietecito. Y cuando estoy haciendo este tipo de creaciones, hasta yo me quedo quietico, porque lo disfruto demasiado. Muy bien. Muy bien. Y vamos creando esta hermosa obra estructurada a partir de lo que hicimos al principio, que es una textura. Y vamos a llegar aquí. No se pueden perder ni un solo detalle, porque en el siguiente capítulo empezamos a colocarle color y a estructurar. No voy a adelantar nada porque los voy a esperar. Recuerde que esto es enseñarte y yo los quiero mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.